¿Qué tal, amigos? Bueno, en este video les voy a mostrar un par de zapatos de seguridad que me compré esta semana y en este video quería mostrárselos. Estos zapatos es cuero flor, suela de poliuretano, puntera de acero que aguantan 200 kilos, por lo que dice el folleto. Me gustaron porque la horma es muy ancha, es cuero flor, de la marca o firma ATT, Argentina Todo Terreno. Entonces, como tengo que cambiar un par de zapatos de seguridad de otra marca, estos me gustaron porque la horma es bastante ancha y eso no molesta los pies. Los anteriores que tengo actualmente son bastante en punta y me molestaron muchísimo. Cuando vi estos, me gustaron y me los compré. Y también compré un par de medias de la misma marca, que es una media especial de descanso para altas horas de trabajo, cuando uno tiene que hacer un trabajo terminado o estar mucho tiempo parado, es una media de descanso, talla universal, también de la firma ATT, Argentina Todo Terreno, que viene con la puntera y la talonera, o sea la parte del talón, reforzados en microfibra. Así que me compré dos pares y cuando pueda me compro otros dos. Sinceramente, yo cuando trabajo gasto muchísimo las medias y se me rompen. Entonces digo, bueno, ya que me compro un par de zapatos para seguridad, bueno, me compro las medias para alto rendimiento. Este zapato viene con norma Iram y sello de seguridad. No sé si les dije que viene con puntera de acero, suela de poliuretano, como ustedes pueden ver, bastante ancha, y son bastante livianos, o sea que más livianos que el caucho. Es dieléctrico de la parte de afuera, no de la parte de adentro. Pero bueno, me gustaron y por eso me los compré. Ahora les paso a mostrar el sello que lo trae en la lengüeta del lado de adentro. Ahí podemos observar la lengüeta que dice sello Iram y sello de seguridad argentino. Por eso adquirí y compré estos zapatos, porque dan una especie de garantía. Les digo un tip: cuando ustedes se compren un par de zapatos de seguridad como estos, siempre compren un número de más, o sea que si ustedes tienen 40, cómprense un 41. No especulen en eso, porque en tema de calzado y de seguridad y comodidad y confort no tiene precio. Eso siempre ténganlo en cuenta. Siempre compren un número de más, porque le puedo asegurar que si se compra un zapato con número de ustedes, lo van a sufrir, como me pasó con los zapatos anteriores. Así que bueno, me gustó este zapato, como ustedes pueden ver, y bueno, yo quise hacer este video para mostrarlo. No sé si todos los zapatos en el mercado tienen norma Iram o sello de seguridad. Por lo menos yo los vi personalmente en el negocio y lo tenía, lo vi, me lo probé y bueno, por eso los compré. Así que bueno, amigos, los videos que hago yo, tanto este como todos, se pueden compartir en redes sociales, no hay ningún problema, Instagram, Facebook, etcétera. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Lo único que digo siempre es críticas constructivas y con esto de los videos siempre se puede mejorar. Pido disculpas si dije algún furcio, pero la verdad que sinceramente no es fácil hacer videos y admiro a la gente que los hace muy bien o colegas que los hacen muy bien, pero bueno, le pongo lo mejor y la mejor onda. Mis videos estoy para ayudar, así que los pueden compartir tranquilamente. Yo soy electricista, me dedico a eso y bueno, todo lo que tenga que ver con la seguridad, la ropa de trabajo, elementos de protección, nunca está de más. Así que usen guantes, desconecten la electricidad si están haciendo un trabajo, manténganse protegidos. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y será hasta el próximo. Adiós, amigos.